El chamán era el guía espiritual. Era la persona que era de mayor importancia en la comunidad, en toda la tribu en sí, y era quien llevaba a cabo ese tipo de rituales que acabamos de ver en ese panel de antropomorfos. El chamán siempre estaba representado entre una figura humana y animal. En este caso, ¿se dan cuenta del detalle de que es mucho más grande que aquellas personas también, la figura? Los nenes, ¿cómo dibujan a sus papás cuando hacen dibujos? Bueno, esta persona es mucho más grande, ¿no? No será el papá de ninguno, pero sí era la persona más importante en representación de todos ellos. Era la conexión entre la vida y la muerte, el cielo y la tierra. Era el guía espiritual, quien estaba en un plano más elevado espiritualmente y quien los iba a llevar a distintos estados de trance, por ejemplo, como para realizar este tipo de pinturas. ¿Estamos bien hasta ahora?